¿Qué tal? Buenas tardes. Oigan, el día de hoy, acabamos de llegar de la calle porque supuestamente habíamos lavado la ropa y como estaba soleado, pues la tendimos, pero pues resulta que llovió y y se mojó toda. Entonces, voy a aprovechar para usarla, bueno, volverla a lavar y ponerla aquí en la lavasecadora. Ya ven que obviamente la lavasecadora, pues tiene esa función de lavar y secar, por eso es lavasecadora. Entonces, pues voy a empezar a llenarla y a volver a lavarla porque, pues sí. Entonces, pues déjenme ponerla ya en la lavadora. Ahorita nos vemos. A ver, ya destendí una. Y ahí la voy a poner. Voy por la otra. Ya fui por más. Y voy por más. Ya fui por otro poco más. Ay. Así, ahora voy por más. Bueno, pues ya traje toda la ropa. Doble trabajo. Pero pues ya ni modo, entonces vamos a prenderla. Yo creo que va a ser lavado rápido porque pues prácticamente está limpia, pero pues como se mojó con agua fría, con dos enjuagues y vamos a ponerle mayor secado. ¿Sí? Eso sería todo lo que tendríamos que hacer. Vamos a ver. Obviamente se va a tardar 10, 12 horas. Vamos a echarle lo que vendría siendo pues el jabón aquí en el compartimiento. Se lo ponemos ahí. Le echamos. Ay, ay, ay. Suavizante, pues no creo. No creo echarle. Si le echamos. Pues sí, ¿no? Aunque les he platicado que la ropa no huele a suavizante cuando se seca en la lavadora. Huele diferente. Pero pues en algo ayuda. Yo creo que así ya. Así. La cerramos. Y ya está. Ya tiene el suavizante. Ya tiene el jabón. Le pusimos lavado rápido porque les digo, no está muy sucia. Y mayor secado porque trae secado normal y mayor secado. Entonces le voy a poner mayor secado porque es bastante ropa también. Y vamos a ver cuánto tiempo nos da. Les digo que ya prácticamente la ropa ya estaba seca, pero porque había sol. Y dijimos, ah, ahorita venimos, vamos a la calle. Nos agarró el agua en la calle y la ropa pues se mojó. Entonces, pues vamos a esperar. Ay, por lo mientras vamos a secarlo. Ya tapé lo que vendría siendo el jabón. Vamos a echarlo ahí. Y pues el suavizante también. Vamos a ver cuánto tiempo nos da de lavado. Nueve horas. 9 horas, 40 minutos, pues va a estar rápido. Entonces, pues obviamente, ahorita son que como las 6 de la tarde. 6. Como a las 2, 3 de la mañana terminaría. Entonces, pues ahora mañana les enseño cómo queda la ropa seca y en dónde se queda toda la pelusa en el filtro. Filtro para papelusas que está aquí alrededor. ¿Sí? Pero pues entonces, pues ahora sí que mañana les enseño cómo quedó la ropa. ¿Sí? Oigan, pues ya es el otro día y se acuerdan que les había dicho que a lo mejor la lavadora iba a terminar a las 2, 3 de la mañana. Y ya, ya les digo otro día, ya hasta salió el sol. Miren. ¿Ya vieron? Pero pues ya se secó la ropa. Ay, ahí hay algo. Entonces, pues esa ropa no la lavé. Entonces hay que meterla a enjuagar otra vez. Se quedó toda la noche. Y pues ya vamos a sacar la ropa. Miren, así es como quedó. Y aquí es donde se queda toda la pelusa, miren. Esto. Ay, no se ve muy bien. Pero es toda la pelusa. Miren, miren. ¿La vieron? Toda la pelusa se queda aquí. Y ya cuando se vuelve a lavar, pues toda se va para abajo. Y ya está seca. Seca la ropa, miren.
totalmente seca. Aquí hay otra playera. Todavía está calientita. Y ya. Entonces, pues déjenme sacarla. Miren, toda está seca. Pero pues ya salió el sol. Ah, pero pues ya ni modo. Entonces, a ver, déjenme sacarla toda. Bueno, pues ya saqué toda la ropa. Esa es toda. Ya está seca. Y ahora voy a traer la ropa blanca que estaba colgada. Ya la traje. Y la voy a poner ahí. Es que obviamente huele raro. Huele raro. Entonces pues la voy a volver a lavar. Miren, acá hay más pelusa. Que obviamente la pelusa, les digo, no se le pega a la ropa. Eso es lo padre de esta, de este filtro, no sé cómo se le puede llamar. Pero el chiste es que así está. Entonces les digo, pues ahí la voy a dejar. Vamos a volverla a lavar. Vamos a prenderla. Vamos a ponerle lavar y usar. Que obviamente la va a secar. Con agua fría. Dos. Y lavado normal. ¿Se acuerdan que ayer le había puesto mayor secado? Pero ahorita en automático me seleccionó secado normal. Le damos ahí. Ahorita vemos a ver qué tiempo nos da. Y por lo mientras, pues hay que echarle el jabón. Y al suavizante. Vamos a ponerlo por acá, por aquí y por acá. Mientras nos dan los tiempos. Por acá le vamos a poner el jabón. Yo creo que así, porque pues no es mucho. Y el suavizante, por lo regular son dos tapitas. Yo creo que así ya, porque les digo que no es mucha ropa. Y es que aunque la lave, pues de aquí en lo que termina. Ah, miren, nos dio 55 minutos. Ah, pues está bien. Yo creo que la va a dejar húmeda, pero pues lo que quiero es que se lave. Y es que ya si le modifico. No, a ver. Vamos a ponerle. No, no me deja. Bueno, ahorita igual me va a dar un poquito más de tiempo porque ya le entró agua. Pero a ver. Sí, les digo, a ver ahorita qué tiempo nos da. Ah, pues lo mismo, 55 minutos. Ya si no se seca, pues está el sol ahí para que les dé una secadita más. Pero pues, entonces al rato nos vemos. Ya que haya terminado, ¿sale? Pero mientras, pues la otra ropa ya quedó. Entonces al ratito nos vemos. Oigan, pues ya se supone que ya terminó la lavadora de secar la ropa. Y porque miren, otra vez está lloviendo. Ah, miren, fuimos a comprar macetas. Está lloviendo otra vez. Entonces, pues qué raro. Pues se supone que ya empezó la primavera. Y ahí está la ropa. Ya está, aquí está. ¿Cómo ven? Pues ya la secó. Bueno, está un poquito húmeda. Pero pues yo creo que si uno la tienda en unos 20 minutos, media hora se seca. Pero pues ya. Entonces, pues yo digo que si ustedes tienen la posibilidad de comprarse una lavasecadora de la marca que sea, pues yo digo que estaría bien si están dentro de sus posibilidades de comprarse una. Valen mucho la pena y facilitan mucho también los quehaceres, porque les digo, la pueden programar para que se quede lavando y secando toda la noche, o la pueden programar para que lave, empiece a lavar, no sé, a las 5 de la mañana y a las 8 o 9 ya esté lista su ropa para tenderla, o lavar y usar, si quieren, que fue la función que usé ahorita, si quieren usar, no sé, un pantalón y una camisa así que les super urja, en esa hora, más o menos, la seca muy bien. Ahorita, pues obviamente fue bastante ropa, por eso la dejó un poquito húmeda, pero cuando se mete solamente, no sé, una camisa, un suéter, un pants o algo que les super urja, vale mucho, mucho la pena. Y pues obviamente también tiene para esterilizar, deodorizar, antibacterial, ventilar la ropa. Y todo, la verdad está genial. Si me preguntaran que si se las recomiendo, pues yo digo que sí. Les digo, ya sea de esta marca o de otra, no sé, porque no la he probado. Pero pues esta marca Samsung, pues ha estado bastante bien. Ahí si quieren darse idea de darle mantenimiento y limpieza y otras funciones que tiene, pues los invito a que vayan a ver los videos. Pero pues ya. Entonces ya vieron que tuve que volver a lavar y a secar la ropa por la lluvia.
Entonces, ahí, si les gusta el video, si les ayuda, si les funciona, si les aporta algo, pues dejen su like. Y si no les gusta, no les funciona, no les aporta nada, pues también dejen sus comentarios. Pero está genial. Bye.